Y el fiscal general Douglas Meléndez aseguró que nunca existió una orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes y reiteró que el caso continúa en etapa de investigación. Además, confirmó que se inició un proceso contra una empresa relacionada con el magistrado Belarmino Jaime por supuesta evasión de impuestos. Vea. Es preocupante que personas fuera de la Fiscalía y la PNC hablen de una inexistente orden de captura contra el expresidente Funes, dijo el fiscal general. A menos que estemos infiltrados, ¿verdad? Como ya lo he dicho yo. Es la única manera, porque las órdenes de captura solo las maneja la Fiscalía y la Policía. El proceso sigue en investigación y se han incautado una gran cantidad de documentos, artículos y computadoras. De llegar a una etapa penal, dijo que en las primeras instancias no será necesaria la presencia de Funes en los tribunales. Puede él ser representado si lleváramos ese proceso a nivel judicial, pero va a llegar un momento que va a haber necesidad de que él comparezca, caso contrario podría ser declarado rebelde. Pero por otra parte, pidió no politizar sus declaraciones sobre clicas en el sistema de justicia. En Oriente se desarticuló y está siendo una procesada una estructura que se le ha denominado el caso Conexiones. Jueces de sentencia, empleados judiciales, abogados particulares, fiscales. Sobre las amenazas en su contra no habló mucho, pero denunció un incidente. La semana pasada se presentó una patrulla policial a mi residencia, extrañamente. Imagínense, el fiscal general de la República llega una patrulla a querer hacerme un registro ahí. Imagínense, ¿cómo puede darle la lectura a usted? Confirmó además que una empresa relacionada con el magistrado Belarmino Jaime y sus familiares se encuentra en investigación por la presunta evasión de más de 2 millones de dólares. Hace 2 semanas recibimos esta información. Se han nombrado fiscales, se ha abierto la investigación y ya están haciendo los análisis correspondientes los fiscales. Pero también dijo que se está investigando otra empresa donde se vincula a un hermano del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.